ICEL TV. La Ley 26.150, sancionada en 2006, estableció que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones. Esta ley creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La web Educar denomina a una secuencia didáctica Ser Varón, Ser Mujer. En esta secuencia se propone debatir en torno a la problemática de género, a partir de la reflexión sobre la diferencia entre sexo y género, la identidad sexual como construcción cultural, la diferencia entre la sexualidad biológica e identidad sexual. Es probable que antes del 2006 muchas instituciones hayan concretado propuestas educativas integrales. Es seguro que a partir del 2006 el programa haya incentivado nuevas propuestas. El ICEL TV tomó la problemática del género, preguntó y algunas respuestas están condensadas aquí con el propósito de aproximarlas entre sí, a nosotros, a ustedes y en el tiempo. Nos volvemos a ver al final. Y en esto de las mamás en el mundo laboral, creo que está ayudando mucho el que los papás quieran tener también un rol más importante, ¿no?, en la crianza de sus hijos. Y de nuevo, la ley en eso es todavía mucho más, deja mucho más que desear, porque si es por la ley son solo 2 días que tienen los papás de paternidad. Y por suerte muchas empresas eso ya lo han cambiado. Nosotros de hecho este año en Google lanzamos la política de que los papás tienen 3 meses para poder pasar con sus hijos al momento del nacimiento, o si adoptan, o como cual, digamos, la manera que sea que llegan a convertirse en papás. Y es interesante porque eso empieza a cambiar la mentalidad de los líderes y de las organizaciones, porque ahora no es solo la mamá la que se va de licencia, sino que el papá también. Y si antes querían o elegían un hombre en lugar de una mujer para no tener que enfrentarse con el hecho de la maternidad, bueno, hoy los papás tienen esa misma posibilidad. Entonces, creo que con el tiempo esto va a ir mejorando. Ojalá la ley en algún momento acompañe y no sean solo las empresas las que estén teniendo estas políticas, pero definitivamente hay una oportunidad. De nuevo, la mayoría de las empresas hoy en día reconocen el rol de la mamá y el rol de la mujer dentro de la empresa, y estando en recursos humanos siempre me pasa esto de no, cómo podemos ayudarlas a las mamás para que vuelvan y para que tengan flexibilidad y para que después de su licencia puedan retornar al trabajo, y por supuesto dar lo mejor, ¿no? Ahora sabiendo además que tienen el nuevo rol de ser mamá. Justamente es el grave problema que tiene el derecho penal, que muestra históricamente un espacio destinado a los varones. Cuando uno piensa en un abogado penalista, justamente piensa en un varón. Jamás se imagina
la posibilidad de que sea una abogada penalista y una mujer. Y esto me pasa a mí también en la universidad. Yo cuando doy clases, el curso termina, digamos, con mis alumnas fascinadas por la materia de derecho penal, pero con un discurso que viene de la casa diciendo que las madres le piden por favor a esas hijas que no hagan derecho penal, que se dediquen a familia, a sucesiones, pero que nunca, por favor, se dediquen al derecho penal. Algo que me pasó a mí también personalmente. Mi madre, bastante preocupada hasta el día de hoy de que me dedique al derecho penal, pero eso tiene que ver con una cuestión cultural, una reproducción de modelos donde siempre identificamos el derecho penal con los varones. Es una profesión como cualquier otra, es una rama como cualquier otra, y me parece que la irrupción de las mujeres en el derecho penal es algo absolutamente importante, por varias razones, pero si hubo un problema en el derecho en relación a las mujeres y los varones, en el derecho penal esto se ve intensificado en función de esta disparidad estructural. Digamos, varones y mujeres nos encontramos en una situación de desigualdad estructural que se reproduce en todos los espacios, pero hay algunos donde particularmente se ve más. Claro, sí. Aristóteles nos desconocía a las mujeres como partes de la polis, y eso ya marcaba una gran diferencia entre varones, mujeres y esclavos, porque esclavos y mujeres estábamos afuera de las decisiones. Luego, si uno piensa en la Revolución Francesa, también la historia demostró que las mujeres estábamos abandonadas, porque cuando se realizó la declaración eran varones, estaban pensadas y dirigidas para los varones, sin perjuicio que las mujeres participamos también en ese espacio. Con lo cual, yo no diría que es mujer o varón, porque además utilizar estos términos también monopolizan un posicionamiento, dejando afuera, por ejemplo, a identidades sexuales diferenciadas. Esto es un tema que se empieza a trabajar, que tiene que ver con romper, digamos, la situación vinculada a lo biológico. Uno identifica a la mujer por los genitales y a un varón por los genitales. Bueno, esta concepción es absolutamente discutible y hay que romperla, porque en realidad las identidades sexuales se pueden construir desde lo cultural, desde lo social, desde las propias elecciones. Pensar, por ejemplo, que hoy con la ley de identidad de género, una persona que nació con genitales varones puede tener un documento y una identidad sexual vinculada con ser mujer. Entonces es como, digamos, difícil identificar y quedarse con un monopolio de esta división, mujeres o varones. De hecho, en otros países del mundo ya hay una tendencia a, en los baños públicos, identificar distintas figuras, no solamente el varón, la mujer, sino que otras identificaciones, porque, insisto, hay personas que no se identifican ni con una ni con la otra. Cuando ingresa el caso, si el operador o la operadora no maneja qué significa un femicidio, ni siquiera lo puede calificar como femicidio. Entonces, esa operadora o ese operador del Poder Judicial de cualquier provincia, digamos, necesita tener capacitación sobre cuestiones de género para poder mínimamente ingresar en el sistema el nombre correcto. Lo mismo le pasa a la policía, las fuerzas de seguridad, que son quienes reciben muchas veces las denuncias, quienes escuchan a las mujeres por primera vez. Si no tienen perspectiva de género y capacitación en ese ámbito, claramente van a reproducir modelos patriarcales, que es lo que sucede en la práctica. Una mujer llega golpeada, digamos, con situaciones de violencia en su casa, y lo que recibe en general de los policías, de los funcionarios, es: no, mira, ¿por qué no volvés? ¿Le pedís disculpas a tu marido? Esto es una cuestión particular, privada, ¿cómo la vas a denunciar? O sea, que desde el propio Estado desoye, digamos, no hay forma de oír a esa víctima que está necesitando un canal, un puente. Las mujeres nos califican y nos ponen como un cartel que dice, bueno, son femeninas y los varones son masculinos. Es decir, estereotipos que están marcados por cuestiones vinculadas a lo cultural y a lo social. Entonces, la debilidad no es una característica de la mujer
un hombre también puede ser débil y eso no trae ningún inconveniente. O la mujer, pero ¿qué pasa? Se empiezan a romper estas imposiciones culturales, porque si no sos femenina, pareciera que no sos mujer. Si no sos delicada, no sos mujer. El estereotipo está vinculado también con la maternidad, cuál es el rol y la expectativa que se espera de las mujeres. Entonces, de repente encontrás mujeres que han decidido no ser madres y hay como un cuestionamiento fuertísimo de parte de la sociedad. Entonces, me parece que el estereotipo tiene que ver con eso, con trasladar o reproducir modelos hegemónicos como el patriarcado a las cuestiones básicas y diarias de que nos pasan a las mujeres y a los varones. ¿Y estamos preparados como sociedad para aceptar que una mujer quiera ser, por ejemplo, madre sin convertirse en esposa? No sé si estamos tan preparados todavía. Vamos en camino, ¿no? Vamos en camino. Vamos en camino y bienvenido sea que podamos romper de vuelta con estas imposiciones y estos estereotipos. La realidad es que la familia, esta institución también muy patriarcal, se va reproduciendo en función también de las expectativas sociales. Y hoy en día no te garantiza el matrimonio, digamos, un buen resultado en términos de crianza de los hijos o de las hijas. Quiero decir, no es automático que porque vos te cases vas a ser una buena madre. Vos podés no casarte y ser una buena madre igual, o un buen padre. Y además, ¿qué significa ser buena madre, no? ¿Qué es ser buena madre? Muchas veces hay como cuestionamientos también a las mujeres que deciden compartir su avance profesional con la maternidad. Entonces, dejar a tu hijo o a tu hija en alguna guardería para ir a estudiar un posgrado es como algo caótico, es algo impensable. Y esto también genera que haya rupturas en la distribución de las tareas en el hogar. Si tuviésemos parejas comprometidas con la distribución equitativa de las tareas, digo, de la casa, bueno, no sería todo tan difícil. La mujer decide ir a estudiar un posgrado y el varón se queda en la casa ayudando con los chicos a darles de comer. Pero como la estructura tiene otra mirada, en general vas a ver que, por ejemplo, en el Poder Judicial nos contaba Garrigós de Rebori, que es una jueza que ahora está en la Cámara de Casación Penal, que ella, por ejemplo, 8 años de su vida profesional la dejó de lado por la crianza de los hijos, ¿no? Hoy es una excelente jueza y camarista y además es una mujer absolutamente comprometida. Pero ella lo contaba desde un lugar llamativo porque, imagínate, en esos 8 años donde vos te dedicás a tu casa, en general los varones acceden a puestos mejores. En cambio, las mujeres nos quedamos en esa situación como relegadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper esta idea de que las mujeres nos dedicamos únicamente a la casa y que los varones no nos pueden ayudar. Así que bienvenido sea que distribuyamos las tareas de otra manera. Pero en definitiva, la pregunta vinculada si estamos dispuestos o dispuestas a aceptar una maternidad sin matrimonio, yo creo que sí y espero a eso también, ¿no? Aspiro a que las que decidan, las mujeres que decidan o los varones que decidan criar a sus hijos o a sus hijas sin el contexto de la familia, tienen una oportunidad para hacerlo, claramente. Eso no significa que uno no esté bueno compartir con el otro, digamos, yo la verdad que creo en las relaciones humanas, así que ya sean del mismo sexo o de otro sexo, y me parece que son decisiones, ¿no? Pero que no invalidan, no es que si no arrastras el matrimonio, claro, sos una fracasada o un fracasado en relación a la paternidad o la maternidad. Lo femenino en sí mismo, ¿no?, es un tema interesante para el psicoanálisis desde el nacimiento mismo del psicoanálisis. Eso se reconduce al análisis freudiano, a lo que era la perspectiva del tratamiento freudiano en el psicoanálisis de mujeres, y la posibilidad de pensar una vía de tratamiento específico para las mujeres que no fuera el mismo tratamiento que para los hombres, ¿no? De hecho,
en sus últimos escritos, Freud justamente ubicaba que había una vía o un equivalente del complejo de castración para las mujeres, que era la pérdida de amor. Y eso situaba al mismo tiempo también una perspectiva privilegiada para el tratamiento de una mujer, que en Freud eso llevaba hacia la cuestión de la maternidad. Ambas vías, ¿no?, tanto la cuestión del amor como la cuestión de la maternidad, que están en el origen de la concepción freudiana de lo femenino, hoy en día son revisitadas, ¿no?, no solo por el psicoanálisis, sino por la cultura en general. Nuestra cultura actualmente repiensa el lugar de las mujeres y el amor, de hecho se publican frecuentemente libros al respecto, y al mismo tiempo también la maternidad sufrió un cambio enorme, uno podría decir, entre los textos freudianos de la década del 30 y, ¿no?, casi 100 años después, nos hacemos una idea muy distinta de lo que es ser madre en nuestros días. ¿Por dónde pasa ese cambio? Fundamentalmente creo que este cambio no puede ser pensado sin tener en cuenta la inserción progresiva de la mujer en el espacio público y sobre todo en el mundo del trabajo. Hoy en día es poco frecuente encontrarnos con mujeres que se dediquen exclusivamente a la crianza de los hijos y que al mismo tiempo no desarrollen, por decirlo así, competencias que en otro momento estaban dedicadas o eran propias de los hombres, como justamente, ¿no?, el desempeño laboral o la competencia en el mundo del trabajo, ¿no?, o la adquisición de cargos gerenciales, el lugar de funciones ejecutivas, el lugar relegado que eventualmente podía tener la mujer en el mundo o en la sociedad patriarcal, hoy en día está fuertemente en crisis, ¿no?, el lugar subordinado incluso, ¿no? De hecho, hay tareas que, sin ir más lejos, la de ser psicoanalista, ¿no?, que en otro momento eran tareas propiamente de los hombres, y sin embargo, ¿no?, en nuestros días las mujeres se desempeñan incluso hasta con más éxito que los propios varones en ese dominio. En la misma dirección y profundizando el concepto, Luciano, ¿qué lugar le asigna el capitalismo contemporáneo al hombre y a la mujer posmoderno? En principio, yo diría que el lugar que les asigna es un lugar muy poco sexuado, ¿no? Digamos, la distinción hombre-mujer, si bien pareciera o a simple vista pareciera que vivimos en una cultura de liberación sexual, yo diría que el trasfondo de eso es más bien un empobrecimiento de la vida sexuada de cada uno, incluso justamente por imperativos con respecto a cómo tiene que ser la sexualidad de cada uno. Esto es, si pudiera decirlo de otra forma que puede parecer un poco paradójica, antes que seres sexuados, ¿no?, hoy en día hombres y mujeres son seres consumidores de sexualidad, lo cual no es lo mismo que tener preguntas con respecto a la propia posición sexuada. Y parece que tu perspectiva invita a revisar qué es aquello a lo que el hombre da muerte cuando mata a una mujer. En ese punto, ¿no?, lo primero que habría que pensar es que el femicidio es un fenómeno social, cultural, y mi posición es la de la lectura que puede dar un psicoanalista al respecto, ¿no? Mi preocupación con respecto a ese concepto tiene dos aristas. Por un lado, que cuando se dice femicidio, no solo se está hablando del asesinato de una mujer, sino que además se está nombrando en muchos casos que ese asesinato es cometido por un hombre. Muchas veces por un hombre al que se considera como violento, un hombre que se considera apropiador, que toma a la mujer como objeto. Y ahí se está diciendo mucho más que lo que dice el término. Mi preocupación con respecto a eso radica en que termina afirmándose una distinción binaria entre los sexos, mujeres, hombres, y se termina construyendo la categoría de varón en términos esencialistas, ¿no? En muchos aspectos el término femicidio puede parecer muy progresivo, pero lleva a lo peor, diría, de la psicología del siglo XIX, lombrosiana, que crea perfiles esenciales con respecto a cómo debería ser cada uno de los sexos, ¿no? Y en ese sentido es regresivo. Al mismo tiempo, creo que otro de los problemas con respecto a la noción de femicidio está en que ubica, creo yo, a la mujer como objeto de intercambio, ¿no?, o que en realidad la mujer sería el objeto que el hombre quiere poseer. Y en realidad, desde mi punto de vista, una de las cuestiones que pude ver investigando casos de femicidios es que muchas veces lo que aparece en la fantasía de quienes cometen estos actos es una suposición de goce en la mujer, ¿no? Y lo diría de esta forma:
donde una institución simbólica del patriarcado, que era el duelo, ¿no? Que hasta hace unos años prescribía de qué modo un hombre podía reaccionar, supongamos, ante un caso de infidelidad o en la situación en la cual supusiera que su mujer se iba con otro o lo que fuera, de ese orden, el duelo prescribía una conducta que se podía hacer, ¿no? Una posición que se podía tomar. Donde el duelo ha desaparecido, lo que encontramos son hombres que ya no buscan pelearse con otros hombres, competir con otros hombres, sino que le suponen a las mujeres un goce insoportable. Y por lo tanto, reaccionan contra ellas, atacan en la mujer su propia destitución masculina. ¿No? Creo que esa es una hipótesis clínica que sería muy interesante investigar y desarrollar, y no solo bueno, pensar que se trata de la continuación de la sociedad patriarcal, ¿no? Y su perspectiva de dominación. Creo que en los últimos años el fenómeno de femicidio, más que de una confirmación del patriarcado, de lo que habla es la destitución del patriarcado y de la desaparición de la mediación simbólica de la violencia, algo que no solamente vemos en la relación con mujeres, sino también con ataques a homosexuales, con ataques a grupos religiosos. La maternidad en nuestro tiempo se volvió una empresa fetichista, ¿no? De hecho, encontramos que surgen no solamente libros de divulgación, sino que a las más diversas disciplinas están todo el tiempo prescribiéndole, normativizando esa relación que es la de la madre y el niño, ¿no? Que ahora hay que darle de mamar así, que ahora hay que acostarlo de este otro modo. Y al igual que como pasa con los datos científicos, lo que hoy se dice 5 años después se dice que es de otra manera. A mí en particular lo que me llama la atención es por qué es tan necesario introducir algún tipo de saber, decir cómo tiene que ser esa relación. Fíjate que no suele haber demasiados discursos sociales ni científicos acerca de cómo tiene que ser la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Ahí pareciera haber más libertad, ¿no? Sin embargo, lo que me resulta atractivo es que, sí, desde el punto de vista del saber o de los discursos científicos, hay un interés privilegiado por meterse en esa relación, decir cómo tienen que ser las madres. Y eso se debe justamente al lugar que ocupa el hijo en el deseo materno, que es un lugar de fetiche en última instancia, ¿no? Uno podría decir, si no hay mujeres cortadoras de trenzas, si no hay mujeres exhibicionistas, es porque en última instancia algo de la perversión de la mujer se juega en la relación con el niño, ¿no? En tanto es, y eso es lo más difícil de reconocer, muchas veces un agente de seducción del niño. Muchas veces nos encontramos con casos escalofriantes en los periódicos, ¿no? o en las noticias, ¿no? Digamos, la relación entre la madre y el niño es una relación fuertemente erotizada. Y nuestra cultura muchas veces, sobre todo, imputa esa seducción a casos extravagantes y deja de verla como una cuestión que es constitutiva del sujeto. Sin esa seducción primaria de la madre hacia el niño, no habría niño. ¿Cuál es el aporte del feminismo a la teorización de la familia? Ya introduciéndonos más en el tema. Y el estudio de la familia o del parentesco, como le decimos los antropólogos, es un antes y un después de la influencia del feminismo que en realidad impactó en todas las ciencias sociales. En el caso de la familia en especial, porque el feminismo en una primera etapa luchó por los derechos políticos, civiles y económicos de las mujeres. Y en la segunda etapa, lo que se llama la segunda ola, durante el siglo XX, en los años 60-70, lo que hizo fue, además de luchar por leyes que todavía faltaban, en nuestro caso cosas increíbles como no tener ley de divorcio, por ejemplo, le interesaron esos aspectos que hacen a la vida cotidiana, la cosa más cercana, a lo que no era un problema social hasta que nosotras las feministas lo pusimos. Por ejemplo, los problemas dentro de la familia. La familia era vista como el descanso de quienes trabajaban, un lugar idílico, y sabemos que la familia puede ser el lugar de nuestros afectos, y del apoyo y del cuidado, y un lugar terrorífico, donde se maltrata a los niños, se cometen abusos de toda índole. Entonces el feminismo trajo esa mirada crítica a la familia, al rol de la mujer dentro de él, porque hay una doble jornada de trabajo, las mujeres trabajamos fuera de la casa y dentro de la casa también. Entonces se problematizó, digamos, el ámbito de la familia. Si aceptamos que el parentesco es cultural y su principal símbolo, la unión sexual, está ausente en las técnicas de reproducción asistidas, ¿qué pasa con los conceptos o qué ocurre con los conceptos de maternidad y paternidad en esos casos?
Muy buena pregunta, porque la cuestión de las nuevas tecnologías han hecho como más ambiguos los límites entre naturaleza y cultura. Pero también hace muy decisiva lo que las personas consideran parientes. Si usted es un donante de esperma, es solamente un donante, usted no se considera padre, porque es una acción anónima que va a ayudar a otro señor y a otra señora que tengan hijos. Ahí usted no es un padre, ¿no es cierto? Entonces, lo biológico está siempre supeditado a la voluntad de las personas. Porque si, por ejemplo, yo quisiera concebir y alquilo un vientre, esto que se llama alquilar de vientre, que es sí. Una manera un poco despectiva de nombrarlo, maternidad subrogada, esa persona que es la que da el recipiente, digamos, su útero, para que crezca ese futuro bebé, ese embrión, no se considera madre. Madre es la que encarga. Entonces, siempre hay una voluntad de las personas más allá de la biología, me parece. En torno a las mujeres que dan sus hijos en adopción, se tejen valoraciones negativas. Para el sentido común es bastante complejo aceptar que una madre puede no querer a su hijo, sea este producto de violencias o de una procreación no responsable. Lo que se acepta un poco más es la pobreza. ¿Esa condición alcanza como para neutralizar el estigma? Lo que pasa es que vos dijiste ahí una gran cosa, la violencia. Eso lo decís vos, pero no lo dice nadie. O sea, en general hay una visión de la maternidad como que la maternidad son... todas las mujeres quieren ser madres. Empecemos por ahí, gran error. Feminidad no es igual a maternidad. Hay mujeres que no quieren ser madres y es respetable que no lo sean. Después, es como está ligado la maternidad a un instinto, no se puede pensar que alguien deje su niño con otra familia, porque pareciera que contradice ese instinto. Lo que pasa que cuando, digamos, las razones por pobreza son como más escuchadas. De hecho, cuando las madres tienen pensado dar su niño en adopción y hablan con el juez, las preparan especialmente para que hablen de la pobreza y no digan, por ejemplo, no pude cuidarme porque la salita de primeros auxilios queda muy lejos de mi casa, o el médico, porque es católico, no me recomienda, no me da los métodos anticonceptivos que por ley deberían darle. Entonces, llegamos a una maternidad con un montón de factores que no sabemos y que no se investiga. Siempre se piensa, bueno, porque es el discurso de ellas también, porque como hay tan estigma, pero no se piensa que esa mujer puede haber sido violada por su marido, por una persona extraña, ser producto de una borrachera después de un baile de carnaval, no sé, un montón. Lo que pasa es que desgraciadamente para las mujeres la sexualidad está unida a la reproducción, cosa que para los varones no es tan problemática, ¿no es cierto? Entonces, hay una ideologización de la maternidad realmente acrítica, ¿no? Este pensar de que todas las mujeres queremos ser madres. Una de las citas, un poco reafirmando esto que vos decís, que me pareció más contundente, es la que asegura que siempre han habido madres, pero la maternidad es inventada. Y creo que es una afirmación que interpela al sentido común. Aunque parezca redundante, ¿tenés evidencias de esto? No, lo que pasa es que hay un problema, me parece que es anterior a la maternidad y que tiene que ver con las cosas que son muy cerca de nuestros sentimientos, no las podemos historizar. Pensamos que son así eternamente. Si yo te digo, la manera de vivir el amor ahora no es la misma que hace 300 años, vos me vas a mirar con cara rara, porque parece que el amor, la maternidad, los afectos más cercanos, la sexualidad, tienen algo de universal y de eterno. Entonces, cuando las feministas decimos madres
hubo siempre, la maternidad fue inventada, es que la maternidad como institución y como mandato ha cambiado. La maternidad que vivimos hoy es una maternidad que se llama intensiva, porque presupone el cuidado exclusivo de la madre hacia sus hijos, y que se fue consolidando en los últimos 200 años. Vos en el siglo XVI, XVII, la madre, no es que no amara a sus hijos, primero no era un valor social amar a los hijos. Los hijos tenían que respetar a sus padres, ¿no es cierto? El valor era respetar, y las madres y los padres tenían que luchar porque no se muriera, porque la maternidad, porque la mortalidad infantil era aterradora, ¿no es cierto? Entonces, la maternidad es una experiencia y es una institución. Y cuando es una institución, está regulada por las costumbres, por el Estado. El Estado también dice que es una buena madre y que es una mala madre. Si no, no sacaría a los niños de sus familias, si no tuviera un concepto de buena y mala maternidad. Entonces, esto de que ha cambiado es lo que el Estado y la sociedad considera que es una buena madre. Creen que cuando una dice apropiar los niños de la... Que no lo digo yo, porque se ha escuchado a veces en discusiones, porque diputados y diputadas realmente democráticos llaman a reuniones con futuros adoptantes para discutir las leyes. Y ahí se armaron unas trifulcas que yo no te puedo contar, porque aparece la palabra apropiar los niños de la pobreza, que una vez una diputada dijo y yo creí que la mataban, pobre mujer. Entonces, lo que me parece que es la tendencia mundial es tener mucho cuidado cuando se saca un niño de la familia. O sea, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo que la violencia no es admitible, ni cualquier tipo de maltrato hacia una criatura. Pero hay que tener cuidado también con nuestras concepciones clase media, urbanas, de lo que es una familia. Porque muchas veces ese niño puede tener problemas con su mamá va a haber muerto, su papá será ausente, que es lo más común, la irresponsabilidad paterna que no hablamos. Pero puede estar la abuela, puede estar una tía, entonces ese niño y esa niña puede estar en un núcleo familiar que lo contenga y no ser declarado en adopción. Entonces yo creo que la tendencia actual es esa, a mirar familia en el sentido amplio antes de tomar la decisión de adoptar. Y que en lo posible las criaturas conozcan su origen y que puedan visitar si quieren a su familia de origen y además escuchar a los niños. Yo creo que ahora la tendencia fundamental es escuchar a los chicos. Me arrepentí, una más. Y no porque me haya sentido afectado. ¿Qué tenés para decirnos de la irresponsabilidad paterna? Y claro, porque muchos chicos que después terminan siendo adoptados o a veces siendo maltratados y todo lo demás, no es porque haya una relación directa, pero muchas madres que están solas criando esos chicos. Madres que tienen, digamos, ¿por qué un hombre puede desentenderse totalmente y dejar a un niño sin darle la mínima ayuda? Yo entiendo que pueda tener problemas con su padre, con su madre, perdón. Son problemas de pareja, de amor, no amor, lo que fuera. Pero la responsabilidad para con el niño o la niña, que es su hija, no puede terminar con el matrimonio con la madre. Entonces, hay muchos casos de abandono afectivo y material. Mira, te voy a decir, cuando yo empecé en la militancia por los derechos de las mujeres, tempranamente, post Malvinas, que era una niña todavía, me reí mucho porque una abogada muy canchera, ¿viste?, me dice, mira querida, los hombres solo mantienen a los hijos de la mujer con la que se acuestan. Pensalo. No está diciendo que sean hijos de él, sino los hijos de la mujer con la que se acuestan. O sea, un varón descuida a sus hijos biológicos, pero mantiene a los hijos de la mujer con la que vive, que por ahí no es hijo de él. La mujer ha logrado acceder al espacio público, sobre todo en algunos más en algunos sectores sobre otro. Ha accedido a las aulas. Si uno ve las en las universidades, el número de mujeres que habitaban las aulas de las universidades hace 100 años, obviamente comparándolo ahora, pensamos hace 5 o 6 décadas que la mujer empezó a votar. Sería algo imposible de pensar ahora. Si uno ve en perspectiva, ve que la mujer ha logrado un avance sobre el espacio público. Pero
lo que no ha logrado el hombre es un avance sobre el espacio doméstico, sobre el espacio privado. Porque ahí es un problema en que la mujer, en la medida en que se fortalece, digamos, porque logra todo lo que significa, el reconocimiento que significa en el espacio público, cuando llega a la casa tiene que encargarse de lo que no se encarga el hombre, de planchar, de cocinar, de los chicos, etcétera, etcétera. Entonces aparece lo que se llama la doble jornada, digamos, en la que el hombre cuando llega, muy cansado, al igual que la mujer, pero el hombre mira el partido. Históricamente enciende el televisor, mira el partido, mira el noticiero, etcétera. Entonces ahí es donde yo noto la diferencia que creo los hombres estamos en este momento un poco en orsay utilizando terminología futbolera y ligada al género masculino. ¿Considerás al género como una categoría surgida para explicar una incomodidad? ¿Es posible también que sirva para explicar una comodidad, esa que experimentan quienes no se sienten obligados con las prácticas que la sociedad espera de ellos? Sí, ahí en alguna parte del libro hago referencia a que la categoría género justamente surgió a partir de los estudios feministas, sobre todo, donde empiezan a reclamar por sus derechos. Ahí es muy interesante para ver esto, a veces me apasiono un poco porque una cosa lleva a la otra, pero está bueno. Intentamos ser claro en la exposición. Fíjate una cuestión. Por ejemplo, en épocas de guerra. En épocas de guerra, los hombres salen de la fábrica para ir al campo de batalla. Y las fábricas tienen que seguir funcionando. Entonces, ¿cómo funcionan? Acceden las mujeres a la fábrica. Por lo tanto, no hay una cuestión natural que diga que las mujeres no pueden ser obreras, sino es una cuestión cultural, digamos, una cuestión de organización de la sociedad que tiene que ver con lo cultural. Entonces, cuando vuelve el hombre de la guerra, la mujer nuevamente es desplazada al espacio de lo privado, al espacio de lo doméstico. Pero esa mujer, con esa experiencia acumulada de haber estado en la fábrica, ya no está cómoda en su casa, sino accede, digamos, a luchar por más derechos, por volver a ocupar ese espacio, digamos. Entonces, a partir en términos generales, digamos, un poco hace eso surgir la categoría de género. Pensar cómo es que acá no hay algo natural, si nosotros podemos hacer lo mismo que los varones, entonces acá hay algo construido. Por eso decís que si la igualdad de género se considera, el género sería una categoría inútil. Tal cual. Vale decir que sin desigualdades no hubiera surgido la categoría género. Exacto. Yo soy optimista y ojalá lo antes posible a futuro ya sea una categoría que no dé cuenta de nada, porque significaría que tanto varones como mujeres culturalmente no tendríamos diferencias, digamos. No se nos exigiría a los varones hacer una cosa diferente a lo que se le exigen a las mujeres, digamos. Estaríamos ambos en lugar de paridad. Yo creo que un termómetro, una forma de ver en qué grado de democratización estamos entre varones y mujeres, tiene que ver, por ejemplo, con lo que es lo que se llama comúnmente la ley de cupos, por ejemplo. Donde en un estudio que hicimos ahí en la Facultad de Trabajo Social hace unos años, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, notábamos lo siguiente: a través de lo que se llama la ley de cupos, la mujer logra estar arañando la tercera parte de las bancas, tanto en diputados como en legisladores, como en los consejos deliberantes. Pero ¿qué pasa? Las cámaras de diputados, de senadores, se organizan a partir de comisiones. ¿Quiénes conducen las comisiones? Ahí no hay cupo. Y quienes las conducen los varones. Y por muy, muy por debajo del 33%. ¿Y cuáles son las comisiones conducidas por mujer? La de niñez, la de familia. O sea, es como el lugar histórico de la mujer que está ligado al cuidado, se lleva a lo público y se reproduce en
por ejemplo, lo público como pueda llegar a ser una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores. Y otra forma de ver es, por ejemplo, qué pasa en los ministerios. Los ministerios, no hay cupo y la mayoría son varones. Los gobernadores, ahora por primera vez tenemos, de todos los distritos, tenemos 5 gobernadoras. Bueno, estamos avanzando, ojalá algún día lleguemos a la docena de gobernadores con la docena de gobernadoras. Bueno, ahí creo que va a ser lo que va a darnos un indicio de que estamos un poco más cerca de la igualdad de género. Voy a insistir con esto que de alguna manera acabas de decir y digo que considerás imperiosa la tarea de restituir las mujeres a la historia. Reflexionás sobre cómo y de qué manera las relaciones entre varones y mujeres cambiaron miradas o prácticas en el pasado. ¿Considerás que es necesario permanecer con esta tarea más allá de los tiempos? Uh-huh. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy histórica también, y la respuesta también es histórica. Cuando el lema que yo elegí, ¿no? la posibilidad de restituir a las mujeres a la historia y darle a las mujeres su propia historia, involucró y se comenzó a reproducir y a repensar y a resignificar hace unos 40 años atrás, aproximadamente en la década entre el 60 y el 70, cuando un grupo de profesionales de la historia, otro de la sociología, la antropología, comenzaron a preguntarse dónde estaban las mujeres en el pasado. No fue fácil encontrarlas. Nosotras somos como las hijas de esas generaciones previas que retomamos el desafío porque todavía sabemos menos del pasado, o porque el pasado ha sido y sigue siendo interpretado como un pasado o universalmente masculino o jerárquicamente masculino. Entonces, la primera parte, mientras no podamos hacer un relato histórico mucho más complejo que dé lugar a las diferencias y que contemple las diferencias no de manera jerárquica, sino históricas, varones, mujeres, mujeres, varones, áreas femeninas, culturas masculinas, y las podamos ver de un modo crítico, de un modo complejo, no esencialista, sino en su tiempo y en su lugar, el lema sigue siendo vigente. Creo que los desafíos también cambian porque las urgencias de la sociedad, de nuestra sociedad, van cambiando. Cuando yo hace unos 15 años comencé a hacer mi doctorado y planteé que el proyecto iba a ser estudiar las relaciones sociales en el manicomio de mujeres, viendo o atravesándolo por la mirada de género, era género. Ya no, la gente me preguntaba, los propios profesores de la universidad a veces preguntaban, ¿género? ¿Pero qué es eso? Hoy en día, digamos, está más allanado el camino y las generaciones que siguen a la mía pueden plantear sin ninguna dificultad un estudio de género que está en el vocabulario cotidiano, está en el lenguaje político, está en la calle, está en la universidad. Igualmente, muchas veces la tentación en el discurso histórico y en el uso histórico que se le da a la historia es la de homogeneizar y seguir rescatando como sujeto privilegiado en el relato histórico a los varones o a las mujeres como víctimas, que es otra trampa. Te saco de la muestra y digo que hay suficiente contenido en la vida de Frida Kahlo como para que otra mujer la homenajee. ¿Cómo ve Ana a Frida y qué ve? Bueno, en Frida siempre fue una de mis artistas preferidas por la imagen y por su lucha, porque es una mujer que luchó con grandes problemas físicos, prácticamente postrada en sillas de ruedas. Y a ella le tocó pintar y hacer su obra en un momento en que todos los artistas mexicanos trabajaban para la revolución y todos pintaban la revolución, y grandes artistas, Rivera, Siqueiros, y Frida pintaba su dolor y su amor por Diego, pero más que nada su dolor, y no era comprendida ni valorizada, a pesar de que ella era una militante del Partido Comunista y vaya a las marchas en silla de ruedas. Y una vez leí que Trotsky le dijo, ¿por qué no te valorizan, Frida?
¿O acaso el obrero o la obrera no sufre, no tiene los sufrimientos que tenés vos? Y me quedó eso, ¿no?, de por qué no se la valorizaba, porque uno puede pintar desde lo social o de otro, pero ser uno mismo, eso es lo importante del artista, ser uno haga lo que haga. Y bueno, después el reconocimiento de Frida vino, pero muchísimos años después, casi ahora, digamos, ¿no?, que sus obras son codiciadas y revaloradas. Pese a la cantidad de veces que utilizamos los términos sexo, género e identidad de género, todavía solemos confundirlos. ¿Cómo crees que se percibe el género y la identidad de género de una árbitra de fútbol? Y el prejuicio siempre está, que si sos mujer, por una cuestión de género, no podés estar involucrada en el fútbol, que para toda la sociedad es casi exclusiva de los hombres. Pero bueno, yo creo que a fuerza de mucha voluntad y de poder manifestar que lo que desarrollamos lo hacemos igual o a veces hasta mejor que los hombres, obviamente cometemos errores porque somos humanos y somos conscientes de que un error nuestro al lado del de un hombre siempre se va a destacar mucho más, precisamente por el prejuicio de que la mujer no tiene nada que hacer en el fútbol. Es complicado, pero concretamente, discúlpame, en el ambiente futbolístico. En el ambiente futbolístico al principio había mucho rechazo, muchísimo rechazo, por eso a las pioneras nos costó mucho más tiempo que a las chicas que actualmente ingresan a AFA, que tal vez tienen oportunidad mucho antes que nosotras a dirigir categorías importantes. Pero bueno, creo que, como te dije antes, a fuerza de demostrar que tenemos capacidad para hacer lo que hacemos y de tener buenas performances en los partidos, de a poquito la mentalidad fue cambiando y hasta hay partidos donde realmente ya dejaron de sorprenderse de nuestras buenas performances y nos felicitan mucho más que tal vez algún hombre que desarrolle una tarea similar por este prejuicio que existe, pero bueno, la verdad es que se fueron acostumbrando y hoy en día, al menos particularmente, siento mucho respeto de los hombres hacia mí en lo que tiene que ver con el arbitraje. Hablas de prejuicios. ¿Qué te molesta más? ¿El prejuicio negativo, porque sos mujer, arbitrás, abogás mal, o el positivo? ¿Abogás, arbitrás bien, porque sos mujer? El negativo, sin dudas. Porque inclusive el positivo es arbitró bien o arbitró muy bien a pesar de ser mujer. No porque sos mujer, a pesar de ser mujer, con lo cual Te coloca siempre en un lugar siempre, de claro, menor cuantía. Tal cual. De todas maneras, obviamente que una lo toma como un elogio siempre que se dice que una tuvo un buen partido, una buena performance. Pero el negativo me molesta muchísimo. Sobre todo después de tantos años ya viendo mujeres dirigiendo hombres, porque normalmente los partidos de fútbol femenino no sorprende que haya una árbitra, sino que al contrario, sorprenden en fútbol masculino. Y eso realmente molesta mucho porque hay gente que, la mayoría en mi caso, hace tantos años que dirijo, me conoce, pero tal vez cuando hay una chica nueva que está dirigiendo, siempre el prejuicio está, bueno, a ver cómo le va a ir, cosa que nunca lo toman con un hombre, por el hecho simplemente de que es mujer. ¿En cuál de tus dos profesiones hay más tarjetas amarillas y rojas sacadas por vos? Ya que en el arbitraje. De amarillas y rojas. Sin duda en el arbitraje. Si bien se puede dar también en el derecho de tener alguna audiencia complicada, donde una tiene que actuar inmediatamente, en el arbitraje es cada segundo una toma de decisión, que tal vez es una decisión simple, pero bueno, no deja de ser una decisión, por ejemplo, el sancionar o no una falta, ¿sí? Y bueno, normalmente en una audiencia no tenés 11 jugadores en contra, una hinchada y tal vez 5... miembros del cuerpo técnico protestándote ante una decisión que tomaste. Obviamente que hay juicios complicados donde las audiencias me hacen transpirar más que dentro del campo de juego, pero en el fútbol son muchas las miradas que tenés sobre tus decisiones y en ese sentido creo que entonces la concentración y en general la decisión rápida que hay que adoptar hace que estés mucho más no atenta o concentrada, pero sino mucho más expuesta a las decisiones que tomás que en el derecho. En la justicia, los jueces tienen dos clichés nefastos. Uno, que los niños siempre deben vivir con la madre hasta los 6 años, porque supuestamente la madre siempre es lo mejor que tienen, y no es siempre así. Tienen que examinar cada caso singular, porque puede ser que no sea así.
y el otro que el padre siempre tiene que estar presente y no se puede privar a un niño del padre. Y nos encontramos con padres abusadores sexuales a vuelta de la esquina permanentemente. Con esos dos clichés, los jueces operan desde los protocolos y desde los sistemas y desde los esquemas, pero no operan enfatizando y visualizando el caso singular que tienen enfrente. Reconozco que uno de los lugares comunes cuando se habla de familia o del concepto de familia es justamente el que vos manifestaste, ¿no? La ausencia del padre. Y se lo indica además con consecuencias psicológicas, por ahí negativas, y además con la ausencia de la ley. Me pregunto, ¿es tan así o esto realmente se sostiene desde algunos niveles sociales como para mantener valores, para mantener un determinado estatus, es decir, una determinada posición? Inculcar a la gente de la propia familia, a los niños, en la crianza, el respeto por los valores de la convivencia, no está determinado por el sexo de la persona que lo hace. Es decir, no se necesitan ni hormonas masculinas, ni genes masculinos. Cualquier persona adulta que quiera que un niño crezca en el seno de una sociedad y sea aceptado, le va a inculcar valores que impliquen respetar una ley. Lamentablemente, yo creo que hay un malentendido de una de las posiciones del psicoanálisis que habla de la ley del padre. Hay un malentendido con eso. Y entonces, en las propias familias, yo he hecho un trabajo muy especial sobre eso, porque en un momento en un hospital en Vicente López, que es excelente, el Bernard Roussey, que tiene un servicio de adolescencia excelente, hicimos grupos de madres de chicos con actividades delictivas. Y lo que encontrábamos era que esas madres no se autorizaban a sí mismas a ejercer su autoridad con firmeza a los hijos adolescentes, porque suponían que el varón, cuando crece, tiene que ser el jefe de familia. Entonces unos mocositos bastante zarpados, que tenían conductas muy desbordadas, eran los jefes de familia en lugar de ser ellas. Cuando estas mujeres hicieron un trabajo sobre sí mismas y con pares, y entendieron que ellas eran jefas de hogar, este problema disminuyó notablemente. Bueno, tengo otras experiencias también en México sobre eso, ¿no? Muy interesante. Me voy a permitir recuperar esto que acabas de decir, que las funciones, si no interpreté mal, no están dadas por el género. En este nuevo concepto de familia, ¿qué funciones se han mantenido, se preservaron? Y en todo caso, ¿quiénes las cumplen? Todo lo que son funciones amorosas, de cuidado, de protección, de provisión, de transmisión de valores, pueden ser cumplidas en realidad por cualquier persona. Yo he encontrado muchos hogares donde a veces son los hijos mayores los que crían a los más chiquitos y les inculcan a veces esos valores, por ejemplo, con más autoridad que los padres, que los propios padres, ¿no? Familias donde a lo mejor los padres han tenido los hijos muy jovencitos y entonces son prácticamente pares con sus hijos mayores. A veces son esos hijos mayores los que se parentalizan, digamos, es una palabra medio de jerga sistémica, y cumplen esos roles de cuidado, para decirlo con una sola palabra, ¿no? Y de acompañamiento. Es real, es verdad lo que acabas de manifestar, pero si observamos la realidad, vemos que hoy hay otras funciones tales como esta que se conserva y se guarda de antaño, el padre proveedor y demás, donde ha cambiado. Y un poco yo atendía a esta parte, ¿no? Porque esto lo vivenciamos en este nuevo concepto de familia. Yo creo que según la generación a la que pertenecemos hay muchas cosas que conservamos muy atávicas y que nos cuesta mover, ¿no? Por ejemplo, el tema del hombre proveedor. Yo creo que esto, con los desempleos masivos, con las épocas de grandes crisis, ha cambiado mucho. Y también es un peso muy injusto, porque es como una presión enorme de que
el hombre tiene que ser el proveedor. A lo mejor hay un hogar que se arma donde alguna de las otras personas que no son el padre, por ejemplo, tienen habilidades especiales y consiguen ser los proveedores de su familia. Para mí lo que más me preocupó es la idea de estamentos fijos, ¿no? Y la idea de que eso signifique malestar, que eso signifique o exigencias, supuestos de exigencias, que la verdad que si no son posibles de ser cumplidos, ¿cuál es la ventaja? Es mucho mejor que las personas tengan flexibilidad de adaptarse y que tengan siempre como la posibilidad de armar conversaciones útiles, donde haya negociaciones, donde haya intercambios, donde haya reconocimientos y no presiones y exigencias. El texto de la Ley 26.150 tomó posición al asumir que la educación sexual integral articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Acabamos de reencontrarnos con algunos de nuestros invitados. Desde las relaciones laborales, el derecho, el psicoanálisis, la psicología, la antropología, el trabajo social, la historia, el arte y el deporte nos dejaron motivados para seguir pensando y para seguir educando en la escuela y fuera de ella. Nos encontramos la próxima semana.